Continúa investigándose la muerte de dos trabajadores hoy en una bodega de la localidad zaragozana de Paniza cuando limpiaban el interior de un depósito. Al parecer, el fallecimiento se ha producido al respirar los gases tóxicos que se generan en la fermentación de la uva. Un tercer operario ha resultado gravemente intoxicado. Julián Flor de Lis, ¿qué más se sabe a esta hora de lo ocurrido? De momento lo que se confirma es que los dos trabajadores fallecidos y el tercero que ha resultado herido se encontraban realizando labores de mantenimiento dentro de uno de los trujales y los tres pertenecían a una empresa subcontratada por estas bodegas. Precisamente fueron los trabajadores de esta última quienes les encontraron ya inconscientes. Todo apunta a que la muerte se ha producido por intoxicación por dióxido de carbono, uno de los gases que se emite en la fermentación del mosto y que puede permanecer en los depósitos de un año para otro. Por parte de la Policía Judicial está puesta en marcha ya una investigación para tratar de aclarar si los trabajadores siniestrados seguían un protocolo de seguridad y por parte de Bodegas Paniza se ha emitido un comunicado en el que se lamenta todo lo ocurrido, condolencias a sus familiares, transmitidas también por parte del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que lo ha hecho vía Twitter. Cerrada Calicanto ha estado Bodegas Paniza durante toda la tarde. Nadie ha trabajado. Los últimos en abandonar las instalaciones han sido los agentes de la Policía Judicial una vez que se ha procedido al levantamiento de los dos cadáveres. Las investigaciones determinarán las circunstancias en las que se ha producido el suceso. La hipótesis que se baraja es la inhalación de dióxido de carbono por parte de los tres trabajadores mientras realizaban tareas de mantenimiento en uno de los depósitos donde fermenta el vino. El dióxido de carbono, al ser más pesado que el oxígeno, pues desplaza el oxígeno de las zonas más bajas de cualquier recinto. Y claro, pues es un gas que es venenoso y afecta directamente a los músculos. Muscularmente pues te quedas sin fuerza de reacción. El 112 recibía la primera llamada a las 9:45 alertando de que en este almacén había tres personas inconscientes. Pertenecían a otra empresa que la bodega había contratado para realizar diferentes tareas. Los tres han sido rescatados por otros trabajadores. Minutos después, los servicios médicos intentaban reanimarles, pero dos han fallecido. Fueron muy duros de ver a tres personas en el suelo inconscientes, ver a los profesionales sanitarios pues intentando hacer la reanimación, a operarios de bodega. La verdad que ha sido muy duro y muy, muy triste. Desde Bodegas Paniza no se han hecho declaraciones, pero mediante un comunicado han lamentado este grave suceso. El ayuntamiento estudia decretar luto en la localidad y que las banderas ondeen a media asta. La autopsia de estos dos trabajadores se realizará mañana, mientras continúa ingresado en estado muy grave el tercer operario que ha sufrido el accidente. Después de intentar reanimarlo en las instalaciones de la bodega, ha sido trasladado en helicóptero hasta el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Carmen Fernández, ¿cuál es su evolución? El hombre de 44 años y nacionalidad española ha sido ingresado con pronóstico grave al mediodía, según nos han informado desde el hospital. En un primer momento ha sido conducido al área de vitales de las urgencias y a media tarde ya ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos polivalentes. Recordamos que el hombre ya fue tratado por los servicios de emergencias que le practicaron tareas de reanimación en la misma bodega de Paniza para ser trasladado más tarde hasta este hospital. Aquí el protocolo ya estaba activado para prestarle los cuidados necesarios para su estado.